anunciándole al país el sometimiento ante el Tribunal Superior Administrativo del síndico del municipio de Santo Domingo Este, el señor Francisco Peña, por negarse a entregar información que es una información pública que establece la ley 200-00 sobre el libre acceso a la información. Y este movimiento, Voces para el Cambio, el 9 de febrero les hizo una solicitud, le depositó una solicitud allá en el ayuntamiento para que entregara información del listado de familiares que están trabajando en el ayuntamiento.